¿Qué está pasando familia de Liga Combate? Bienvenidos una semana más a una transmisión. Donde vamos a estar hablando de los temas que siempre le interesan a ustedes, las artes marciales mixtas, boxeo profesional, noticias de último momento y todo ese tipo de cosas. Como siempre, yo soy tu anfitrión, Eric Alexander, y te quiero dar la bienvenida. Recuerda que si todavía no estás suscrito, te invito a que te suscribas a este canal. Subimos contenido todas las semanas de artes marciales mixtas y boxeo en español. También te invito a que me sigas en mi cuenta de Twitter que está aquí abajo. Ahí constantemente estamos discutiendo los, los combates de boxeo y artes marciales mixtas en tiempo real. Pero esta introducción es corta, corta y precisa porque ustedes aquí están por una razón y, y por primera vez puedo decir que no soy yo. Eh, estoy muy contento, muy feliz. Eh, hoy tengo de invitados a dos personas a quienes respeto y admiro un montón. Eh, ustedes... Llevan mucho tiempo pidiendo eh, ver una colaboración de ellos juntos y, y me alegra que pueda haberse dado en este canal. Eh, vamos a estar hablando de, de todo, ¿no? De hamza, chima, el, sé que quieren hablar de hamza, vamos a hablar de boxeo, vamos a hablar de todo lo que está sucediendo en el mundo de los combates. Bueno, y sin más preámbulos, con ustedes les presento al señor Jorge Ebro y Oscar López Greenfits. ¿Cómo están, muchachos? Un abrazo grande, yo. Contentísimo de estar con Ebro aquí y contigo también, Eric. La verdad, gracias, gracias por la invitación, bro. Buenísimo. Eric. Oye, pues el placer es mío. Eh, de verdad que es una sorpresa. Así que muy contento, muy contento de estar con los dos y, y nada, de hablar de lo que nos gusta. Un abrazo fuerte a los dos y nuevamente muchas gracias por por aceptar y por estar aquí. Yo sé que ambos posiblemente tienen una de las agendas más ocupadas y de verdad que para mí es un honor y siempre bien agradecido que ustedes saquen de su tiempo para compartir conmigo. Vamos a hablar del tema del momento, señores. Yo creo que le ha robado el brillo absolutamente todo lo que está sucediendo en la tarde de hoy para nosotros los que residimos en, en las Américas, no, en esta parte del mundo. Hamza Chimaev se enfrentaba en un combate de lucha contra Jack Hermanson. Una noticia que por, por un momento bajo, pasó un poco desapercibida, pero mientras se fue acercando el tiempo, todo empezó a agarrar notoriedad, todo empezó a agarrar mucho interés y resulta que Hamza venció de una manera bastante contundente a un Jack Hermanson. Entonces, quiero ver qué tienen que decir ustedes de esta noticia. Euro primero, aquí la institución <laughs> es euro. euro hombre. Yo, yo, de verdad, antes, antes de seguir, tengo que decir que te admiro muchísimo, Ebro. De verdad. Oye, Eres eh, una institución. Oh, así dale, que... Nada, quiero decirte, yo, aquí lo que soy yo es el más viejo. El, el viejo que, que, que más sabe y el que más experiencia no, tiene. No, hombre, no. no Exacto. No, para, yo los admiro a ustedes, hacen un trabajo tremendo. Óyeme, en, nada, yo creo que es una extravagancia, es un, es un divertimento que tuvieron ambos. Eh, se conocen desde, desde, desde que Kansap era un niño. En Suecia, eh, Kansas, a diferencia de otros mm, chechenos, eh, yo creo que conoció más la lucha olímpica, la lucha libre que la lucha sambo, y fue tres veces campeón de lucha libre en Suecia. Evidentemente, eh, una de las cosas que me sorprende es que la UFC le está dando el permiso a, a Kansas para hacer este tipo de evento, porque yo sé, por ejemplo, que en algún momento eh, Robert Whittaker fue campeón de lucha de Australia y no le dieron el permiso para seguir compitiendo eh, hace poco, eh, estaba hablando hace un par de días con eh, Gilbert Bones y me decía que venía de participar de un evento de Jiu Jitsu eh, que también la UFC le había dado el permiso para estar en el evento de Jiu Jitsu porque eh, tomando en cuenta los planes que tiene la UFC para Kansachi Maef que hicieron todo el esfuerzo créanme, para que peleara en Diciembre pero no va, no va a poder ser eh, si hubiera lesionado aquí Kansachi Maef Después de todo lo que pasó con el COVID, que estuvo a punto de retirarse, de ese punto de vista me sorprendió que le dieran el permiso. Pero eh, viendo, a, a, estaba en un evento de los Marlins, llegué a la casa y lo que hice fue ver la pelea que acabo de ver ahora mismo. Eh, porque hay que declarar primero Oscar y, y eh, amigos que este era un hombre con Hermanson que viene también con una base de lucha muy buena y empezando el, el torneo vemos esta proyección de Kansas cómo lo lleva al suero eh, y te das cuenta que la, la técnica que tienen ambos es espectacular. Fíjate que Hermanson no marca un punto ni siquiera en todo el combate, pero así todos te das cuenta del alto grado de técnica que tiene y yo he tenido la suerte de, de, de ver desde mi Cuba natal muchos torneos de, de lucha libre, de lucha greco-romana y te digo que son, fue, un, fue, un buen, fue un buen evento de lucha. Sí, para mí lo mismo, o sea, yo... Sigo viendo a Hansard. Yo soy de los que está subido en, en el tren de Hansard, Ebro. Eric lo sabe. Y, y yo desde hace rato lo estoy diciendo. Es que tiene una pinta. No sé si si para campeón, porque Usman es, es una bestia salada también. Y tiene una lucha descomunal también. Pero es que Germanson en su división es de los mejores también. O sea, es, es muy. Estoy hablando como Rappler, ¿no? Y a mí me sorprendió cómo Hansard lo llevó. Eh, no sé, pero es que yo, yo lo veo demasiado. Un nivel espectacular de lucha, tipo Khabib. O sea, alguien que, que tiene una capacidad de dominio y una ubicación en la lucha y un todo que, que, que me parece un fuera de serie, de verdad. Eh, sí, concuerdo con Ebro en una cosa. Y esto me pasó con Johnny Walker. No sé si ustedes recuerdan a Johnny Walker, que yo lo veía con, eh, como alguien que podía hacer algo grande y se lesiona el hombro y está no sé cuánto tiempo fuera, pero se lesiona el hombro haciendo una tontería. No sé si ustedes lo recuerdan, que fue celebrando. Claro. El gusanito. El gusanito, el gusanito. Y, y, y este tipo de peleas a mí no me gustan por esas cosas, ¿no? Porque eh, yo me imagino que ellos dos se cuidan, porque como decía Ebro, también se conocen, ¿no? Pero, pero más allá de eso, al final cuando uno empieza a competir, por muy amigo que seas, eh, y vamos, eh, le estaba ganando, ¿sabes? Y, y en una de esas, Hermanson se te, se te pasa de la raya y es un tipo muy grande también. Que por cierto no es en en tamaño nunca, eh, Chimayev Está grande también, muy fuerte. Me sorprendió en todo sentido, la verdad. En todo sentido me sorprendió. Ah, yo quería verlo. Yo tengo que ser bien honesto. Yo quería verlo porque Hamza ha competido ya en dos divisiones del UFC. Entonces, por alguna razón, muchas personas todavía creen que Hamza eh, sería un competidor pequeño en el peso mediano, ¿no? que las 185 libras le queda grande. Hoy vimos a Hamza competir, como dice Oscar, con un Jack Hermanson que es uno de los grapplers más sólidos, más establecidos en la división de los medianos actualmente. Y Hamza lo dominó desde el primer segundo. Como dice Ebro, sí fue competitivo por momentos, porque claro, Jack Hermanson no es ningún hijo de vecino, es un luchador muy bueno, tiene mucha técnica y mucha experiencia, pero me sigue impresionando la intensidad. Parece que Ebro tuvo algún problema. Me sigue impresionando la intensidad de, de Hamza Chimaev desde el segundo uno. Inclusive, algo que me voló la cabeza, no sé si ustedes se dieron cuenta, no había, como te digo? No había salido las personas de la jaula y literalmente ya empezaron. Estaban los oficiales, estaban todas las personas todavía y de repente ya habían comenzado a luchar. Entonces, me estuvo súper, súper curioso la intensidad de Hamza. Tranquilo, familia, Ebro volverá pronto. Parece que le sucedió algo del él en tiempo. Entonces, me impresionó bastante. Yo creo que hoy se contestan más preguntas aún porque cuando estábamos hablando posiblemente de, de un combate contra Kamaru Usman, una de las fortalezas de Kamaru que se utiliza para decir que tal vez Hamza no va a poder es la lucha. Entonces, el verlo dominar a un luchador sólido como es Jack Manson recuerden lo que Jack Manson le ha hecho a muchos de sus oponentes, los lleva al suelo y no les permite moverse, los palea en el suelo. Entonces, el factor que Hamza demostrar que puede también, de una manera superior competir con un mediano, me demuestra que Hamza verdaderamente podría ser el uno de los primeros en convertirse campeón en welter y, y mediano, y, si, si sigue peleando de la misma manera en la que lo está haciendo. No sé qué me dices tú, Oscar. A mí, a mí me sigue pareciendo un fuera de serie, Eric. No tengo otra cosa para decirte. Y hay una teoría que yo tengo, que es que la lucha norteamericana, no sé por qué se le ha quedado un poco chiquita a, a estos luchadores rusos pasó por ejemplo con Getchi contra Khabib que hay gente que dice no es que nunca se enfrentó con alguien que fuera bueno en el piso bueno Gacy tiene un nivel de lucha brutal o sea si ustedes buscan las peleas viejas de Getchi, lo van a ver levantando a la gente por el aire y tirándolos de cabeza contra el piso y sin embargo con Khabib no le dio o sea es, hay algo ahí y esto lo digo también porque la lucha cubana tiene mucho de esa lucha que, que viene de Rusia no que bebe de ahí la escuela cubana de lucha, estaba hablando. Y eh, yo no sé, men, pero yo, yo creo que puede, creo que puede. No sé, tengo esa como esa corazonada de, de creer que puede. No sé cómo lo veo, pero, pero creo que hay como algún tipo de secreto de que esa lucha rusa, por alguna razón que no sé cuál es, eh, le, le puede ganar a la americana. Yo creo, yo creo primero decirte, Oscar... Eh... El programa, el programa de lucha colegial americano es espectacular. Yo he tenido uh -huh. la suerte de estar en varias universidades y te digo, para, para que tengas una idea, el béisbol no da beca completa, que es el deporte nacional de este país. Sin embargo, la lucha la no beca completa. Yo le digo a los amigos míos, no metan a los, a los hijos en karate, no metan, pongan en lucha. Si quieren que en la universidad, pongan en lucha. El tema y... es que lo aguanten, Ebro, porque yo he hablado con chamacos que me han dicho que no han aguantado el programa de lucha americano. Eh, ah, bueno. O sea, es fuerte. Pero, pero Oscar, eso pasa en todos los deportes. pasen en el béisbol. Si tú no bateas más de cierta cantidad, te botan. Eh, pasen todo. Eh, igual que en el básquet. Eh, la, la beca no es eterna. Pero, eh, ¿qué pasa con la lucha esta? Ustedes recuerdan cuando a la UFC o a todos los eventos de artes marciales llegaron los brasileños. Cuando llegaron los brasileños con el judiccio, fue una cosa así que todos los profesores tuvieron que hacer un reacomodo y un reajuste porque el judiccio brasileño era algo en los años 50 es que comienza a salir y todavía no, había, no, había, no era mainstream, no era como el kung fu con Bruce Lee o qué sé yo y cuando estos brasileños empiezan a tomar por asalto todos los circuitos mundiales hay como un reajuste al punto que después todo el mundo aprendió de Jitsu brasileño y yo creo que eso es lo que está pasando con el sambo sobre todo el sambo de estas regiones porque recuerda por ejemplo que Melanenco también Conoce Sambo y es de la parte, de, digamos, eh, occidental de Rusia, no de la parte oriental, de la parte musulmana, donde son estos muchachos. ¿Qué cosa es el Sambo? El Sambo, según todos los expertos con los cuales he hablado, es 50% de judo y un 50% de luchas caucásicas, que son como re las regiones de estas especiales de la Unión Soviética, de la antigua Unión Soviética. O sea, esta gente tiene una base. Fíjate, muchas proyecciones son de judo, eh, pero luego después hay muchos agarres hay muchas cosas que son de, de, de cositas que fueron cogiendo por aquí y por allá porque el Sambo es una cosa artificial el Sambo es que Stalin en algún momento quería como Higoro Kano puso el Judo que era el arte marcial del ejército imperial japonés, el que haría un arte marcial para el ejército rojo y por eso crearon el Sambo, que sin duda alguna está probando ser un arma, como tú dices Oscar, un arma devastadora que va a obligar a todos los maestros a reajustar un poquito los sistemas de entrenamiento y los sistemas de defensa, porque eh, se ve bien duro, como tú dices, se ve complicado cuando tú ves a los Macachef, a, los, a, los, a todos estos muchachos que acaban de firmar, a este muchacho Mocaef, que... Pibito. Decir, oh, yo recuerdo que el jefe de Relaciones Públicas de Ray, eh, que es mi amigo, me decía, acuérdate de este nombre, pero yo, tú sabes, me lo dijo cuando tenía como 19 años, y todo el mundo viene y te dice, acuérdate de esto, y ahora estaba viendo... Oh, lo firmaron la UFC. Este hombre tenía razón. Evidentemente vamos a ver qué es lo que pasa, pero es como una invasión que está llegando que si no la paran a tiempo se come el mundo. Exacto. Es que Khabib llegó a competir incluso en Naga y ganó un cinturón en Naga. O sea, se metió en el juicio y les ganó a los de yuizu, que a mí me sorprendió eso. O sea, Ajá. tiene algo que, que está duro. Tien, tiene, tiene algo. Tiene algo. Yo, yo, yo lo estoy comparando, como lo dijo hace unos días en una transmisión con Ebro y Eduardo el Vikingo. Yo creo que está pasando lo mismo que sucedió hace unos años con el brasileño Jiu Jitsu. Yo creo que están en su momento, están rompiendo esquemas, están rompiendo todo lo que es el deporte. Y como dice el señor Ebro, va a haber un, un momento de adaptación. Ahora mismo, en todos los gimnasios que no se practica Sambo, están todos los días viendo los videos viendo las peleas y estudiando cómo poder contrarrestar cómo se va a construir una defensa a este estilo porque va a llegar esto no va a ser un dominio por los siglos de los siglos esto va a llegar al momento en que los lo, lo, vamos estados unidos y el resto del mundo tiene grandes gimnasios con grandes maestros en este deporte entonces es cuestión de tiempo de que encuentren la manera tal vez no de vencerla pero de contrarrestarla de volver a nivelar el juego porque por por toda, a través de toda la historia, son los luchadores los que lo lucha romana Lo otro que también yo quiero eh, puntualizar aquí es eh, que así como las artes marciales se desarrollaron por la disciplina oriental, por esa mm. entrega diaria de, de profesional. El hijo mío es cinta negra, primer dan de Goju Ryu y, y yo voy mucho con él al gimnasio y veo la dedicación de los maestros con él y él es una, una dedicación que yo no tendría, por ejemplo. Yo soy muy occidental para eso. Estos, estos, estos muchachos, y hace poco estaba viendo un documental de Abdul Manaf, el papá de Kabir, cómo Abdul Manaf hace 20 años atrás acondicionó su casa arriba para vivir y abajo era un, un doyo. ¿Y, y cómo estos muchachos tenían una confianza ciega y una dirección ciega en lo que este hombre decía. Esto no se ve mucho en los niños americanos tal vez, no sé, los niños europeos, pero lo que quiero decir es que hay una tradición de respeto musulmana en esta de, de, de seguir lo que dice el maestro, de hacer lo que dice el maestro, de ir un poco... Y eso también es una cosa que incide mucho en el éxito de estos muchachos. Claro, se pudo ver la, la pérdida de Adurmanab, fue horrible para este grupo de, de muchachos, ¿no? Se vio la falta, se vio el gran impacto que tuvo en la carrera de todos ellos y como lo que ese señor decía, prácticamente ley, me gusta que resaltes ese hecho, el factor... Eh, lealtad, del factor respeto, que seamos honestos, acá en los Estados Unidos eso se ha perdido hace mucho tiempo, estamos en la era donde voy a un gimnasio y si no me gusta lo que tú estás haciendo y no, me voy y brinco al otro y así sucesivamente, entonces ese contraste se está viviendo de una manera suma, sumamente intrigante. Ahora, les pregunto, luego de ver lo que hizo Hamzat hoy con Jack Hermanson, que demostró que sí es capaz de luchar con alguien más grande y más fuerte, bueno, Tal vez no más grande, pero en una categoría superior. ¿Cómo ven ese posible combate contra Camaro Usman? Que yo me atrevería a decir que va a suceder en menos de un año. ¿No, no pero... crees que le tenga que ganar a alguien primero? No sé, le pregunto sí. a ustedes si creen que le tenga yo que siento... ganar. O sea, ya tú estás dando por eso uh -huh. que le va, va a pisar a alguien en, en el top y después va por el cinturón. Sí, señor. Eh, quería hacer un apunte primero con, con lo que dijo Ebro, que me pareció eh, sumamente interesante, porque creo que esto está haciendo en todo el siguiente. Y no solamente respeto a los maestros, sino a los mayores. O sea, no es solamente al profesor De Doyo, yo a mi profesor Sandy lo respeto y lo voy a respetar toda la vida, porque ese es mi profesor y va a ser mi profesor toda la vida, aunque hace años que no entreno nada, ¿sabes? Eh, pero yo creo que es en todo el que estamos viendo eso. Y estos chamacos eh, son, son, son fieles. Y eso crea, genera una disciplina que si te dicen no puedes comer esto, pues no lo comes. Y si te dicen no puedes hacer esto, pues no lo haces. Y no hay fiesta, y no hay esto, y no hay lo otro. Y a mí me sorprendió que Khabib, con, no sé, con la edad que le ganó a Conor McGregor, como él dice al final de la pelea, en la pelea de Conor McGregor, no sé si se acuerdan que él dijo, mi papá me va a pegar por esto. O sea, como diciendo... Eh, ¿sabe? Como es un comportamiento de niño todavía, como que mi papá no va a estar contento con esto, ¿sabes? Con esto que dice, esto que dice está mal. Y, y creo que eso, como bien dicen ustedes, eh, pues no, no se ve ya. No se veía. Ahora, y... otra cosa, que también es que cansar de alguna forma y eh, Mocaef, este muchacho. Tienen la tradición, pero han introducido un elemento occidental porque se fueron jóvenes de allí. Eh, por ejemplo, cuando tú ves esto en Macascala, que es donde viven todos los, 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 los Magomedov y toda esta gente, hay una cosa tribal, hay una cosa ancestral de respeto entre primos, hermanos. Viene el mes de Ramadán y todo el mundo junto en la cosa musulmana. Eh, tanto Mocael como Kansas, bueno, uno a Inglaterra, el otro a, a Suecia de alguna forma fíjate que Kansaf es mucho más extrovertido que el resto de ellos Kansaf no tiene miedo en hablar y en decir cosas y es un poco más entertainer que el resto más de ellos. polémico más uh -huh. polémico porque de alguna forma también está permeado y me cuentan que este muchacho Mokaev también tiene esa cosa de que se sube y grita y que se yo sé cuándo porque mantienen este, este hilillo que los lleva al pasado pero también han estado expuestos mucho a la cultura occidental entonces eh, sí. Yo creo que es algo también bueno, algo también bueno que, que se dé a conocer, que tengan esta exuberancia. Eh, y vamos a ver hasta dónde lo lleva. Yo creo que también, como decía eh, Eric, eh, me parece que que está a una pelea, a una pelea más. Una sola y ya después sí, yo creo que no habría duda alguna. Sí, bueno, Ahora, Vamos, vamos a especular, a mí me encanta especular. ¿Cuál, cuál sería ustedes... el peleador, Eric? ¿Cuál, cuál, ¿Cuál peleador tú pondrías para...? Para llevar a Hamzat a, a Usman, para mí yo creo que Gilbert Prince Gilbert Burns ha retado por título, es un, un oponente formidable, muy buena calidad. Creo que no hay duda sobre su, su posición en, lo, en, la, en las clasificaciones. Se ganó su puesto venciendo al resto de la división. Entonces, creo que es el hombre. Me interesa mucho que ha sido muy abierto. Comenzaron unos rumores que creo que te lo había comentado hace unos días, Oscar. Cuidado, que están unos rumores rondando y no tienen mucha base ni fundamento. Muchas bueno, personas. Yo, aseguraban... te decir, yo te puedo decir que yo hablé con Gilbert bastante el. Eh, ayer ayer bastante, hablé bastante con él, con su maestro. Eh, con él todavía no han hablado directamente, se lo han insinuado, pero sí han hablado con sus, con sus managers. Ojo con esto. Han hablado no como algo escrito en piedra, han hablado con él como algo posible que puede ocurrir el próximo año. Eh, en un principio, Gilbert como que estaba dudoso de que sí, si, sí, si, de que si no, yo eh, después creo que me dijo que estaba más dispuesto a aceptar la pelea. Porque yo creo que tampoco él no tiene mucho espacio de maniobra. Yo creo que él, de alguna forma, la UFC no es como el boxeo que tú dices, no voy a pelear con este, no peleo con este y no pasa nada. En la UFC hay consecuencias si tú no enfrentas a ciertos rivales. Ya lo vimos con Leon Edwards, que lo sacaron de los rankings y todo. Entonces yo creo que Gilbert, lo único que quiere en este caso, por lo que, y, y, y lo podrán ver en la entrevista que posiblemente publique el lunes, es que lo compensen económicamente. Tú me pagas ah. bien lo que me tienes que pagar y yo me enfrento con. Con Kansas pero yo creo que, que tomando en cuenta, por ejemplo, que él no quiere enfrentarse a Vicente Luque porque dice que es su hermano, no queda mucho más realmente para probar a Kansas Chimae. Ahora viene la pelea de Bela Muhammad contra Wonderboy Thompson, eh, es muy sospechoso. Me cuenta el entrenador de Jorge Mavidal que, que ciertamente hay una lesión en, entre, la, entre las costillas de, la, de los cartílagos, pero ya hay una especie de llamado por parte de Colby a Jorge. Jorge le responde por primera vez. Porque Jorge, yo conozco mucho a la gente que está a su alrededor, odia responderle a, a Colby. No quiere darle, como decimos, Brillo. Como decimos, bola. No quiere darle bola a Colby. O sea, él trata de no responderle, pero me sorprendió que ahora sí le respondió. Y quién sabe, quién sabe si en algún momento del próximo año, a primera, entre marzo y abril, veamos. Jorge, ¿y tú sí. que tienes más información que nosotros? ¿Y Conor? Eh, mira. Yo creo que Conor McGregor eh, lo que están buscando es algo, algo del medio. No pierdas de vista a Rafael dos años, No pierdas de vista a Dan Hooker. Yo creo que ellos se han dado cuenta que si le ponen a alguien de arriba 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 lo va a matar, lo va a matar y ellos no quieren que esa gallinita se les vaya tan prontamente. Recuerda que claro. una vez estuvo, él estuvo largo tiempo fuera y le ponen a Cowboy Ronnie. y lució inmenso y de pronto Conor McGregor, y vendió un millón. Vendió un millón con Cowboys cerrón y el tipo es una Y ellos locura. le ponen ahora, y es lo, más o menos lo que estoy escuchando, y esto es un rumor porque ellos no quieren tampoco lanzarse porque falta mucho para julio, eh, que es cuando pues ellos esperan que Conor... Así que yo, yo creo que vamos a escuchar cosas a partir de marzo, es que se va a acabar un poquito esto. Pero ellos están mirando ahora al medio del top, no están buscando arriba porque tienen miedo de que un... Díganse los muela se lo mueran. Se lo mueran porque ellos ya, ya no confían en Conor McGregor, ¿eh? Ya no confían en Conor McGregor. Confían en su capacidad para vender. Se no hacen confían. una trilogía con Sean O'Malley y se hacen millonarios. <laughs> es una broma, es una broma. Pero, pero más o menos eso es lo que van a tener que hacer, yo creo, que es lo que está diciendo Ebro desde mi punto de vista. O sea, lo mismo que Sean O'Malley, digo Que le ponen gente medio, de medio pelo pa, y vende, sigue vendiendo. Tú sabes, Oka que hay, hay algo que me molesta de Sean O'Malley, como me molestó de Paddy Pimple y es que son muchachos, fíjate, que si te pones a ver todavía no han ganado nada. No han logrado nada. Entonces ellos dicen: No, no, si no me pagan tanto, no peleo con un top ten. Bueno, pero espérate, en la vida también tú te vas a, tú te, te ganas el derecho a ciertas cosas y te ganas el derecho a ciertos dineros con tu actuación. Y tú, si has perdido con Chito Vera y tú le has ganado a este muchacho, que lo que da pena. Pero eh... Eh, es que le buscaron a uno fuera de la UFC. ¿Por qué? Después que perdió, o sea, le buscan Déjame a uno decirte, fuera. Déjame decirte que él ha rechazado unos cuantos este, Oscar. Él ha rechazado unos cuantos porque está pidiendo unos dinero que no son para ese tipo de, 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 de rivales. Entonces, claro. yo creo que una cosa va con la otra. Yo entiendo que él quiere ser compensado. Yo lo entiendo perfectamente. Paddy Pimble llegó el otro día, llegó el otro día y no sé está pidiendo cosas que, que, que depende de con quién tú vas a pelear también, ¿no? Y entonces es, es complicado. Como se dice, la está... delante de los güeyes. Eso está interesante porque. Están adaptando una mentalidad de boxeador, ¿no? Están adaptando esa mentalidad de boxeador de yo tengo la estrella, Topadi Pimble, ya se pudo medir que el muchacho tiene potencial en cuanto a superestrella. Pero como tú dices, en la jaula todavía no nos ha demostrado lo suficiente. Lamentable para ellos que la manera en la que el contrato del UFC está estructurado no se presta para eso. Es como dijo eh, Jorge hace un rato. No es lo mismo, tú no puedes ponerte a, a negar combates constantemente porque van a haber consecuencias, te van a sacar de las clasificaciones. El UFC se va a encargar de que si tú no estás cooperando, tú no vas a tener un rato tan bonito cuando entres a la jaula. Es un poco más meritocrático en ese sentido, yo creo. Claro. Es mucho más meritocrático. El boxeo, bueno, por eso el boxeo está como está, en muchas, en muchas ocasiones, porque si tú estás jugando béisbol y tú eres de los Yankees, tú sabes que tú vas a enfrentar 15 veces a Boston. Si tú eres Rafael Nodal, tú sabes que en algún momento, si llegas a la final, te vas a cruzar con Federer o te vas a cruzar con Djokovic. Eso es inevitable. Pero en el boxeo hemos visto tantos campeones que evitan y evitan y evitan y evitan. Y, y, y por eso a veces no se dan las peleas que queremos ver. En la UFC, para bien o para mal, yo digo que es una especie de una dictadura corporativa. Y esa dictadura corporativa de Dana White, de Sean Shelby, de Mick Minor y de toda esta gente que son los matchmakers, son los tipos que dicen fulano contra mengano, mengano contra mengano, ah, yo no quiero pelear, ah, no quieres pelear, ponte en la cola. Y te meten en la congeladora. Eso lo hemos visto en varias ocasiones. Entonces, vamos a ver qué pasa. Yo creo que chamo Mali es un tipo con talento. Yo no creo que sea ese súper talento, pero es un tipo con talento, sin duda alguna. Eh, no sé si te va a tener la dedicación, que es otra cosa, eh, para realmente ser grande. Ser bueno es una cosa, ser grande es otra cosa. Entonces, vamos a ver qué pasa con chamo Mali, que pelea ahora. Eh, en diciembre. Algo, algo que quería hacer hincapié que mencionaste, y es un rival que muy pocas personas nombran, sin embargo, está todo hecho para que sea el próximo rival de Conor McGregor, es Rafael Dos Años. Recordemos que hace unos años estaban supuestos a enfrentarse cuando Rafael Dos Anjos era el campeón de la división, ¿no? Luego, eh, recientemente, en su último combate, tras bastidores, se encontraron y hubo otro careo que curiosamente, adivinen que. Estaban las cámaras del UFC captando cada segundo de 19 ángulos distintos. Entonces, el que tenga la imaginación sabe que el UFC tiene la cama hecha para servirle en una bandeja de plata a, a Rafael dos años, a Conor McGregor, porque como dice Jorge, lamentable y hay personas que les duele cada vez que se menciona esto. Hace muchos años que Conor no le gana a alguien relevante. Y hay que ser sinceros. No le gana de manera... Decirle que le ganó a un Kai y que ya todos mencionan el retiro, no podemos contar eso como una victoria que lo mantenga en el tope. También yo le tengo que dar el crédito que no ha perdido con, con gente de, de, de baja escala, ¿no? Dustin Poirier en dos ocasiones, Javier Normagomedov son oponentes legítimos y, y el tope de, de la división, ¿no? Entonces, estoy casi seguro y de acuerdo con, con Jorge, en que eso es lo que va a hacer el UFC. El UFC le va a buscar un oponente de calidad, pero que no sea una superestrella o una superamenaza para poder volver a resurgir ese juego que es Conor McGregor, porque los fanáticos de Conor solo necesitan una victoria para volver a tirarse de cabeza por Conor, ¿no? En el momento en que Conor derrota a un Dan Hooker o un Rafael Dos Santos la gente se va de cabeza que Conor va a volver a ser campeón, y si lo dejan domina hasta los pesados. Entonces, creo que el UFC... Año tras año nos sigue demostrando que en cuestión de calidad y en, y, y en la manera en que estructura sus combates, están separándose del resto por mucho. Pero Eric, dijiste una frase ahí interesante, servirlo en bandeja de plata. ¿Ustedes ven como que Conor McGregor le va a ganar fácil a Dan Hooker a, no, no, a dos no, años? No, no, no. Claro que no. Yo, yo, claro dudo, que mucho, que no. yo dudo mucho. Yo, yo creo que lo mejor y lo, que, lo peor que le pasó a, a, a McGregor fueron los 120 millones que ganó con, con Floyd Mayweather. Eh, es increíble. Yo creo que eh, me decía una persona que trabaja en la OPC, decía, ni el propio McGregor se creía el cheque cuando vio el cheque delante de sí. Entonces, eso trajo, eso abrió una cantidad de puertas del wiki Él tiene una constructora allá en Irlanda, tiene eh, opciones en hoteles. Él se ha convertido en un hombre de negocios tan grande que es parecido a lo que le pasa a Jorge, a Jorge Mavillar eh, Ma ahora. Jorge Mavillar tiene una cantidad de negocios que usted no se imagina. Esa esa pelea linda. Por eso voy a esa pelea linda. Eh, la y, con Connor. Pero a mí lo que me preocupa es que también Jorge vaya por ese camino, de que pronto el empresario devora al atleta y el, el cheque y el banco devora el deseo, porque está ahí el dinero. Yo siempre por eso admiro mucho a Floyd Mayweather. Floyd Mayweather durante años era el más pagado de, de, de todos los deportistas y Floyd Mayweather tenía una ética de trabajo que nunca se perdía tres horas en el gimnasio. Diariamente, diariamente. Yo tengo un amigo que trabaja con él. Y me decía, este tipo no tiene pelea en el horizonte. Él, él pues, no tiene nada, pero está entrenando, entrenando, entrenando como si fuera el primer día. Al Canelo eso... no lo admiras por eso también, Jorge. ¿A quién? Al Canelo. Porque el Canelo sí, yo lo veo también sí, que sí, el loco sí, sí, se sí. mata. No, no. Y, y sigue siendo el que es más pagado. O sea, no, 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 totalmente. El Canelo tiene una ética. El canelo nunca lo vas a coger en mala forma. Nunca lo vas a coger en mala forma. Eso, eso está. Eh... Fuera, fuera de toda duda. Con el, con el canelo lo que hay son otras cosas y, y yo le reconozco el mérito al canelo. Yo le reconozco un gran mérito al canelo, eh, pero hay cosas, por ejemplo, como esta que a mí no me gusta. A mí no me gusta esta pelea contra Ilunga Macau. No creo que tiene sentido, eh, no creo, creo que pasa por encima de ciertas cosas, pasa por lo que quiere realmente el fanático, que es el otro problema. ¿Qué es lo que quiere el boxeador y qué es lo que quiere el fanático? En la UFC, generalmente, la UFC le da al fanático lo que el fanático quiere, generalmente. Y se, rankings, y se respetan los rankings, se respetan los méritos, y el fanático sabe que si va a haber una pelea de Justin Galle contra eh, Chandler. Chandler, la gente sabe qué es lo que va a haber, y exactamente, la gente sabía que iba a haber contra Yair Rodríguez y, y Max Holloway. De no esas dos peleas. Han mencionado para mí las dos peleas del año, qué brutal. Eh, eh, y, y te digo una cosa, en el boxeo muchas veces, ¿qué vamos a esperar con este hombre, Macau que es un campeón oscuro? Un hombre que sí, tiene 25, 28 victorias, pero tiene dos por knockout no, y claro. no le ha ganado a nadie. No le ha ganado a nadie. Yo cuando la gente me vendía la pelea de Caleb Plan, no, porque Caleb Plan, yo decía, pero Caleb Plan ¿qué? ¿A quién le ha ganado? Caleb plan es un campeón hecho por matchmaking. Un campeón de PBC. Yo conozco el manager de Caleb Plan, Luis de Cuba. Y sé cómo han hecho toda todo, todo, la carrera de Caleb plan ¿Y a quién venció Caleb plan. O sea, no le ganó a nadie. La última pelea de Caleb antes antes De Canelo contra Caleb fue un desastre para Caleb plan entonces, uh -huh. que en el noveno round, yo, soy, yo lo digo una, una vez, que en el noveno round, Caleb plan le pregunta a Canelo, ¿Do I belong here? Dios mío, qué cosa más horrible. Yo, eh, yo me imaginé a mi papá saliendo de mi casa, Jorge, y entrándome a galletazos. No lo miento, porque ustedes saben que la cultura latina es así. En ese momento... Caleb aceptó que estaba por debajo de Canelo. Ya tú no ganas el combate. Amigo. O pidiéndole, pidiéndole, por favor, ¿tú crees que yo pertenezco a esto? ¿Tú crees que yo tengo talento? Buscando una, un apoyo de Canelo. Yo digo, ¿qué carajo es esto? ¿Pero qué cosa es esto? Esto en el boxeo de antes no se veía porque no está al nivel. Es un campeón de papel. No, pero no creen que, que hizo una buena pelea porque yo lo vi hacer... Eh, no, ojo, yo ojo. Yo, hizo... yo esto siempre lo digo. Eric y Ebro saben 20 veces más de boxeo que yo. ¿Okay? Pero para mí hizo una buena pelea. Eh, mucha gente estaba diciendo como que le iban a noquear mucho antes. Y algunos me dijeron que segundo o tercer asalto. Y yo de lo que he visto del Canelo es que es un lector. O sea, que el Canelo lee, escanea. Y normalmente es muy difícil que, que en esos primeros asaltos gane. Por eso eh, no, sé, no sé cómo ustedes lo vieron. Ver, pero... yo, yo creo que tuvo una excelente pelea hasta el tercer cuarto round. Y de ahí creo que viene a la baja, viene a la baja. Y en el noveno, yo, la predicción mía había sido en noveno. En el noveno, cuando se la pregunta. Lo que dice, por ejemplo, Timothy Bradley, es que esa es la pregunta del give-up. Esa es la pregunta de que aquí me rindo. Ya, ya después me, me, tumbas en el once. me tumbas en el 11, pero ya aquí en el 9 ya yo me rendí con cuando hago la pregunta porque mentalmente ya estoy destruido, desbaratado. Yo sí te reconozco que hizo porque de alguna forma eres el último hombre en, en la ruta. Él venza a Carlos Smith, venza a Yidirin, que era un, desa fue un desastre. No, Yidirin sí era malo. Yidirin para mí que sí era malo. Era muy Esa lento. No es lo que mismo que veo con este, que me he visto algunas peleas para hacer el video. Y me pasa que este, este bolchevar con el que se va a enfrentar ahora es muy lento. Lentejón, bueno, lentejón, no, lentejón. No, o sea, no lo veo demasiado este, hombre, este hombre le ha ganado a, a, a otras figuras más oscuras todavía. Yo te puedo decir que el 95% de los mortales, hasta el miércoles, que sea esto, no sabían quién era el mundo Macau. Absolutamente nadie. Yo lo conocía, no porque fuera un, un monstruo, yo lo conocía porque en algún momento él iba a pelear contra Junior Dorticos, cubano que es amigo mío que vive acá, y que cuando pierde contra Mary Friedi, que es el caballo de esa división, este uh -huh. ese tipo sí, es un caballo, propone la pelea de Dorticos contra Macau. Y entonces yo empiezo a buscar quién es Macau porque va a pelear contra este cubanito. Y ahí... Yo veo las peleas de él y sé quién es Macau Pero se cae el tema de la pelea y me olvidé de Macau Porque no, hay no, había, nada, no había nada yo ahí. Sé. Y ahora de pronto, y te das cuenta, Oscar eh, y Eric, que todo estaba preparado. Se separa Reynoso y dice, yo pido permiso para que nos den la oportunidad de pelear. Y de pronto dice Solayman, ah, sí, vamos a estudiarlo. Y al día siguiente volaron ya. de Sudáfrica a este hombre y todo es besos y abrazos y alegría. Esto estaba preparado hacía rato, 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 rato. El problema bueno, grande es que. Yo sigo pensando que son 190 libras, ¿no? Pero bueno. Sí, es en es 190, claro. si no me equivoco la pelea. Van y a haber Y el Bro, está enorme. El Van está, a haber Van no a haber cláusulas. En... No, eh, no, no, yo no. no que... yo, yo estoy de acuerdo contigo en eso, Ebro. Eh, Lo que sí eh, sigo pensando que es un tipo grande. Eh, el, mi la razón es, que... ¿qué, qué, ¿Qué le falta al Canelo entonces para ser reconocido? O sea, ¿con quién tiene que pelear el ah, Canelo yo, para hacer un... dejar yo creo... de hacer estas bobadas, dejar de hacer este tipo de combates? Pero, que al a final ver, esta división no la limpió 178. Le, sí, le estoy o, hablando entonces, como a alguien, eh, como un aficionado al Canelo. A ver, no bolseo. Y yo no quiero quitarle mérito es... alguno. Él limpia una división bisagra. O sea, mm. la, la, el peso supermediano nunca fue nada, nunca dio nada, nunca tuvo una importancia. El peso crucero siempre fue un un colchón. Para que los cruceros pasaran a peso completo fue como una estación de, de paso y nunca fue no fue nada importante eh, fíjate que la super serie mundial de boxeo se hace en las divisiones que nadie quiere se hace en las divisiones donde la televisión no tiene interés ninguno donde no hay figura y ahí es que conocimos a naomi nowy en 118 porque antes de la super serie nadie sabía quién era naomi y, y ahí conocimos a Regis disprobre y, y conocimos a ellos taylor porque 140 es otra división de esa bisagra es importante el peso ligero que siempre lo fue y es importante el peso welter siento siempre fue como otra estación esa de, de, de paso esta división eh, suba mediana no había o sea canelo sabía bien qué es lo que quería en esta división y nos quedamos esperando por largo rato la teología y esto es lo que trae esto es una historia bien larga eh, oscar y eric es una historia bien larga porque es la historia de que iban a ir a son los dos le dan 360 millones de Canelo le dan. 120 esa es con Golokin. Con go Correcto. Todo el mundo va a la bajo el supuesto de que va a haber la, 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 la tercera pelea. Porque Oscar de la Hoya vendió la idea de que Canelo estaba a bordo de esto. Y, 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 y Golokin dijo, ah, perfecto, yo me voy también a son porque voy a pelear a la tercera. Cuando nunca hubo esa comparación de Canelo con eh, de la Hoya. Todo esto se viene abajo, todo esto se destruye. Golokin, la carrera se le va al carajo. Porque Gorokin, de pronto, que está con 120 millones y que tuvo de ese contrato la pelea con Derevianchenko y la pelea contra Cermeta. Eh, de pronto, la zona dice: No, pero espérate, no hay trilogía con Canelo, tú no puedes ganar 120 millones. Y se han pasado todos estos meses en la discusión del contrato. Finalmente, ya el contrato se lo bajaron, me dijeron que se lo bajaron a 50 millones y va a pelear contra eh, Ryota Murata en diciembre. Yo creo que esa trilogía el público la quería. Y, y ellos debieron dárselo al público. Lomachenko quiere la teología con la, 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 la revancha con, con Teofimo. Y Teofimo dice que no quiere dar porque no interesa. si sí interesa? ¿Se sí interesa? Yo creo que la gente está perfectamente. Eh. Y mucho más como terminó ese primer combate, porque lo que esperábamos la mayoría de nosotros, yo por lo menos yo voy a decir mi caso, yo esperaba que Basilio Lomachenko ganara ese combate y yo al Basilio que yo vi. Del séptimo salto en adelante es el vacil que yo esperaba ver en esa pelea. Todo el crédito a Tofimo porque hizo el trabajo necesario. Pero son combates que cuando no hay un ganador lo suficientemente claro y dominante, el público necesita establecer quién es. Es lo que sucedió con Canelo y Golovkin. Yo vi a Golovkin ganar la primera con claridad. Vi a Canelo ganar la segunda y entiendo que fue un combate parejo, pero en mis tarjetas vi al Canelo ganador. Era necesario para el deporte. Entonces, ¿qué estamos esperando? Y si le dan Golovkin? ahora, no, no van a decir que le dan un viejo. Ya puede pasar, pero ya ahora, ¿cuántos años han pasado? Ahora, El Canelo ver, está esperando que veamos lo que sucede con Murata, que es un oponente complicado no, para la no, no, etapa no. de Golovkin en, ja en Japón. Si no me equivoco, es que van a pelear, ¿no? Eric, no se la va a dar. ¿Y no crees que no? no se la va Yo a pienso que Él, sí. él odia, eh, y tengo una persona ahí muy cercana, él, él odia a Canelo, a, a Golovkin. A Golovkin a... Lo ha dicho, él lo ha dicho. Hay, hay una cosa real ahí que no quiere, él a este huevón no le voy a dar 10 millones. Uh -huh. eh, tú sabes, porque sabe que son, que tiene que dar mucho dinero. Eh, pero, ¿por qué tú dices, eh, qué hace falta Oca para el respeto? Yo creo que seguir una lógica natural. Tú limpiaste 168, bueno, ahora sube a ligero pesado, que es el paso natural. No vayas a crucero, el paso natural, y ahí hay dos figuras importantes. Porque cuando él sube a ligero pesado, él escoge a Kowalev. Un Kowalev, y, y ojo, no quiero quitarle mérito a la victoria de Canelo perfectamente Kovalev venía de ocho semanas de haber peleado en Inglaterra, eh, venía con muchos problemas legales arriba uh -huh. y eh, sin duda alguna ya ellos veían que había gritas en Kovalev cuando los caballos eran Betterbief y Bivol. Ahora Exacto. él sube a crucero, pero escoge, como se dice en inglés, el, el eslabón más débil, el Wicked Sling, porque ahí el caballo es Mikey Friedi y el segundo es el inglés Lawrence Coley, que tiene un poder devastador y no sé eh, es lo que la, o sea hay como que sí está bien pero si le pone a este no tiene que ir por el otro igual o sea no no, no va, es que no lo no, va a hacer ese no, es el no detalle la razón okay. de este es decir que ganó el título en su quinta división y poder seguir llenando esos palmares que al final no significa porque es como dice Ebro él tenía varias opciones él podía subir a 175 y buscar oponentes formidables muy formidables que se verían con peleas competitivas, o si quería si quería callar bocas Ojo. porque lo puede hacer, baja 160 y pelea con alguno de los charlos no, 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 pelea no, no, Charlo, no es que charlos y, 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 y o no lo que nos ha dicho nosotros subimos, nosotros, nosotros subimos sin problema ninguno, pero además de eso, además de eso eh, está el tema de que, como tú decías Oscar, el Consejo quiere cambiar ahora el peso crucero a 190 uh -huh. eso fue lo que yo leí hoy que, sí. que, que, que estaba en 200 y que lo van a bajar así lo van baja. a bajar unilateralmente es como ellos han creado, por ejemplo, el Weight el peso Bridge en 224. Señor. Sí, pero eso lo tiene el Consejo. Los demás organismos no lo tienen. Ahora, claro. si ponen el peso crucero en 190, cuando el resto está en 200 libras, ¿va a tener el mismo valor? Claro que no. Eh, es, es complicado. Y lo otro, ya lo para, para no, es que el Consejo ha sido muy permisivo con Canelo, porque Canelo tiene lo que se llama el Franchise Championship. Él es un campeón franquicia. ¿Qué franquicia. significa eso? Que no tiene que responder a nada. Él no tiene que ir a peleas obligatorias, él no tiene que darle esta pelea a fulano. A Mandatorio. Nada. Él pelea contra el que le dé la gana, cuando le dé la gana, sin darle cuentas a nadie. Entonces me parece que no, no es justo. Inclusive hace unos años, creo que ni ese, hace unos años, creo que fue el año pasado o el año anterior, entrevistaron a Mauricio y le preguntaron que por favor explicara con claridad que era el campeón franquicia y la respuesta a Mauricio es no sé lo trabaron en su propio juego y dijo no sé porque recordemos que sucedió lo mismo con Lomachenko tenemos a un Teofimo que tiene el campeonato del CMB pero ese era un campeonato franquicia que tenía lo entonces hay una seria confusión si verdaderamente Lomachenko este Teofimo es undisputed en esa visión mira, porque el CMB tiene un quilombo con sus títulos mira, que todavía a, a, muchas personas cosa, no le explican otra otra cosa y ojo 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 con esto vamos a ser justo con esto yo creo que Canelo es favorito y tiene un chance contra cualquiera. Contra Betrebier, contra Vibol, contra eh, Macau. Pero yo creo que el paso lógico era Benavides. ¿Por qué? Porque a Benavides le pasa lo mismo que a Fury. Es lo que se llama un campeón lineal. Es un tipo que nunca perdió el título en una pelea. Lo perdió por otras razones. Lo perdió dos veces. Una, porque dio eh, positivo a cocaína. Y la otra vez, lo perdió por el tema de la báscula. Que, que por cierto... Es otra cosa que, que a mí me falta del consejo. Cuando Benavides da positivo a cocaína lo suspenden dos años, dos años por una, una droga que es mala, pero al final es una droga recreativa. No estamos hablando de IPO, ni estamos hablando de Clenbuterol, ni estamos hablando de Nandrolona. O sea, no es un, eh, una sustancia prohibida por su efecto en los deportes. Es una droga mala, sin duda alguna, pero dos años. Y ahora este muchacho, Oscar Valdés, que da positivo a una sustancia prohibida, con incidencia en la, la acción deportiva, lo que le hacen es una palmadita, donde no quitan el título, puede pelear y no pasa nada. Entonces creo que el rasero ahí ha sido bien, bien, bien complicado. Yo, yo creo que eso pasa en... A ver, es una cuestión de dinero también, porque con John John yo me acuerdo que tuvieron que armar un paripé tremendo. Oh. Llevaron al tipo aquel hasta pocas euros, aunque yo me lo escuché completo y yo decía, no puede ser que este hombre esté diciendo lo que está diciendo. O sea, que tenemos análisis que salen 10 años atrás. Y yo decía, si te salieran 10 años atrás, no, no. no tendrías ni un solo atleta, porque todos los que estaban eh, antes sí, sabíamos que, que, que en aquella época, 10 años atrás, todo el mundo... O sea, eh, yo creo que al final eh, es cuestión de dinero. En, en ese sentido, y, yo y digo, soy realista y sé que es cuestión de dinero. A mí me, me, me choca porque yo, eh, ustedes me ven aquí con ustedes y yo solo digo, ver, el trabajo principal mío es cubrir béisbol de grandes Andalucía. Eh, yo cuando ven a la temporada de pelota, bajo mucho el ritmo de... Me, me encantan más los deportes de combate, pero me pagan más por, por cubrir béisbol. Por el béisbol. Y entonces, en el béisbol, en el béisbol no, no se pregunta. El béisbol es, te encontraron y va afuera. Uh -huh. O sea, no me digas si tú eras culpable o no eres culpable, que tú no sabes cómo llegó, ni qué pasó. No, no, no. ¿Diste positivo? Bueno, ahí no hay que preguntar nada. Yo aquí veo que ven y iban abogados, como dice Oscar. Y llevan esto y prueban y presentan el, 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 No, no, no. Y la promoción trabaja duro en limpiarte la imagen, ¿eh? La promoción mueve Villas y Castillas para proteger a esos peleadores que generan interés, porque ahora que dices eso del béisbol, como estábamos hablando no anteriormente. Hubo escándalos grandes en béisbol, con cansancio. Claro, a eso no, mismo pero pero ayuda. Fuera. A eso mismo es lo que iba. Yo que no eh, soy un seguidor de béisbol, recuerdo vivamente Sammy Sosa, Mark McGuire, todos estos bateadores que eran honroneros de historial. Cuando salieron esos positivos, sus gran, carreras se derrumbaron de un la segundo gran diferencia, a otra. La gran diferencia es que dura, en ese tiempo que tú dices de Sammy Sosa, de Barry Boni, no estaba prohibido. Ojo con esto. No es que fuera algo legal, pero no, está, no había una legislación. Ahora, cuando comenzó la legislación, por allá en el 2003, si no me equivoco, Ahí sí ya no había justificación. Después que comenzó la legislación, porque yo, ustedes se acuerdan que hubo una cosa más, el informe Miller, que también uh -huh. hicieron unas pruebas y aparecieron los nombres de Mahoma. Pero como no había una policía todavía para eso, pues las la, la grandes ligas taparon eso. Perfecto. Pero ellos dijeron, cuando empiece esto de verdad, no quiero. Y ahí cuando empezó realmente la política antidroga del béisbol, ahí sí cayó. Oye, mira, que... yo sigo pensando que todo esto se va a arreglar cuando se permita usar sustancias y ya está. Porque en el fútbol ahí me pasa una cosa también, Ebro. No sé si tú, si tú viste el juicio de lo que pasó en el fútbol eh, en España, hubo un juicio enorme con, con este tema del, del dopaje que pasó con Lane Sandstrom también. que ¿Te acuerdas que fue un escándalo terrible también? Lane Sandstrom es el deportista que más pruebas antidoping ha pasado uh -huh. y el tipo dio clean en todo, o sea, el tipo estaba limpio en todas partes y um, y, y yo sí siento que, por ejemplo, en el fútbol se les permite jugar infiltrado, que eso no está permitido en prácticamente nin, ningún deporte, porque si, si cualquier corticoide que te salte, chao, fuiste. O sea, eh, mira a Joel Romero lo que le pasó, que fue por, por una sustancia que estaba dentro de. Y a Ney Díaz también, que Ney Díaz es de que menos dudo de todo, por ejemplo, y le pasó lo mismo. Porque Joel, podemos decir, no, pero mira el fisicazo que tienes, y de Ney Díaz, ¿qué me vas a decir? Y también le saltó, o sea. Y, y era una sustancia que estaba en un suplemento. Eh, yo, para mí, es, esto, esa es mi opinión particular, ¿no? Y no quiero entrar en esa polémica, pero todo eso se termina cuando, cuando digan, oye, carta abierta, porque no puede ser que en el fútbol se puedan jugar infiltrados. Eh, yo no sé si ustedes vieron, hay imágenes en el 2006, del Mundial del 2006, con Carnavaro haciendo transfusión. Están las imágenes, o sea, él, él grabando y todo, porque estaba lo pasa, permitido. Lo que pasa, Oscar, es que. Ya. Eh, una cosa es el fútbol y otra cosa es los deportes de combate. Sí, en eso claro. estoy de acuerdo. En eh, acuerdo. Eh, yo, yo, yo entiendo que tal vez hay que ser un poco flexible en ciertas cosas. Y hay sustancias y sustancias. Yo, yo, yo creo que tal vez por ahí habría que revisar. Es que, Euro, un... cuando, por ejemplo, un, y ahora te dejo que, que sigas hablando. Cuando tú sales, de, por ejemplo, la pelea de Gechi contra Chandler, es que se, se mataron los dos. O sea, la pelea de Jair contra, contra Holloway, es que se mataron, salieron inflamados los dos hasta. Men. Le tienen que meter de todo, Ebro. Eh, lo siento, pero yo sé que le tienen que meter de todo. No hay de otra, Ebro. Eh, es, 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 como se dice, de of de game. Es, es lo que es. Es lo y, que es. Es brutal. Eh. Con los caminando en tres meses. Te tienen que meter de todo para arreglarte la pata de esa manera. Y yo lo veo bien. Lo siento. Critíquenme por eso. Yo, yo tal vez pero... puede ser que para recuperarse, para recuperarse sea permitido. Yo, yo lo que veo mal es que hay, hay sustancias que te dan una potencia muscular. Eso sí lo veo, Marco. Cuando, cuando tú usas el esteroide para recuperarte, me parece muy bien. Por ejemplo, el esteroide que utilizaba Barry Bond, el, el bomb ese que le decían, era un esteroide para durabilidad. Entonces, no, o sea, Dios le dio a Barry Bond una... Yo creo que fue él el que dijo que si el esteroide lo ayudaba a pegarle a la pelota. Creo, no sé si fue Barribón, pero estoy casi seguro que fue el que dijo, vean acá, ¿tú crees que el esteroide me ayuda a mí a pegarle con el bate a la pelota? Claro que te da fuerza. Pero el talento, Ebro, no sé lo que ibas a decir, pero dilo. Pero... Hubo, un año, hubo un año, es lo que se llama el, la coordinación ojo-mano, el hand-eye coordination. Hand -eye coordination. Hubo, una, hubo una temporada que Barribón se envasó más por base, por bola. Uy, uh, se tufió, Ebro. Sí, yo creo que se le, se le congeló la se transmisión. Le congeló. Sí. Se le congeló. Quiero, ah, y, quiero no, y no nos podemos olvidar de una cosa Eric Anderson Silva que para mí es el mejor yo positivo también claro y esto sí. lo digo para todos que, que, es que es, es lo que yo ustedes saben que yo siempre digo esto en los deportes de combate somos de memoria corta recordamos las cosas que están recientes y cuando miramos el trasfondo se nos olvida lo que pasó en esa época eh, quiero aprovechar un momento Oscar y Ebro sé que ya pronto está volviendo y darle las gracias a, a Isaac y a, y a César que han estado bien activos eh, manteniendo el chat en orden, que las personas están contentas porque ustedes dos están aquí. Yo todavía estoy aquí como un fanático más viéndolo. Me, me siento bien, bien, bien contento. Bueno, yo, yo estoy como fanático también porque ustedes dos saben mucho más de Bolseo que yo. Sigo eh, pensando agradecido. que Canelo es un animal, pero, pero bueno. Para, eso fue algo que yo quería tocar hace un rato también. Tú, tú decías eso y, y no tuve mucho la oportunidad de argumentar. Creo que a Canelo le falta eso, contestar preguntas. Las preguntas que la gente... Pregunta con frecuencia, tú tienes que contestarlas y de una manera contundente. Y lo triste es que, en mi opinión, Canelo tiene la capacidad de contestarlas, pero toma una decisión eh, personal de no hacerlo. Entonces, esa es la ¿Oye? razón que yo creo que lo separa. Están haciendo sabotaje hoy aquí. Eh, <risa> <Madrid>. <risa> tranquilo, tranquilo. Sabes qué es lo que pasa, este eh, Jorge, que estamos rompiendo YouTube. y Entonces tal el, el canal se está cayendo. <laughs> Eh, pues eh, pues eh, eh. Estaba diciendo lo de Barry euros Ah, no, O sea, esa cosa. Hay, eh, ningún esteroide te va a decir esta bola buena o es malas. Eso es tu, tu, tu capacidad. Eh, entonces, yo lo que estaba leyendo yo, porque decía, lo que decía eh, Víctor Conte, que es el hombre que tenía los laboratorios de barco, es que lo que tomaba Barry Bonne era para recuperarse. Era un hombre con 38 años, que rompió el récord con 38 años. Con 38 años, un prototorio se viejo ya. Y sin embargo, él rompió el récord de 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 Babe Ruth y, y el récord de, de de Hank Aaron eh, y era para oxigenarse para levantarse cada día con, con, con la misma disposición pero no era para batear Juan Ronnie o sea, y te voy a decir una, una, una cosa Ebro el de Babe Ruth no pero el otro récord 21 si no me equivoco no el de, el de, el de Hank Aaron ¿no? ah, es de, de una temporada Entonces, de una temporada sí yo yo okay. tengo mis sospechas yo okay. yo no puedo decir que ese fue clean tampoco no sé cómo tú lo veas, pero yo creo que en ese tiempo también se la estaban dando sabroso. Eh. Lo que no habían, lo que no habían tanto, tantos tests ni nada. Bueno, no habían, literalmente no habían. Y lo sabemos porque, porque se estaban utilizando y después fue que se dieron cuenta. Claro. Pero Oye, eh, caramba, a veces Hay un documental muy bueno que les recomiendo, que estaba en Netflix. Icarus. Que, no, Ícaro, es muy bueno, pero hay, hay uno que es algo del Moneyball. algo de eso. Moneyball. Que es, que el doctor Bosch, el famoso doctor Bosch, que es el que Buenísimo. El mete en la clínica aquí en Miami, cerca aquí en la casa, en Cora Gable, mete... Y yo conocí al doctor Bosch, yo trabajaba en una emisora de radio en, SP en Miami, y él iba ahí a vender suplementos para bajar de peso, para desgazar. Y yo no sabía que estaban dando todo lo que estaban dando. Eh, es, es que es increíble, es que es un hombre que no, no es graduado de nada, es un químico que mezcla cosa y este hombre tenía a las figuras más grandes, a Manny Ramírez, a Ale Rodríguez. Eh, Hay sospechas, Ebro, de, de que hasta Lebron James pasó por él. Mira cómo te digo. Eso, tú sabes que había otra lista famosa. <laughs> había otra lista famosa que también la tiene el FBI y todas estas cosas. Y las grandes ligas también tomaron cartas en el asunto con... con... O sea, esto fue una cosa de... de, de, de John Le decarré. Era una, una, una cosa de misterio. La forma en que los investigadores de grandes ligas van a buscar las cosas y cómo se esconden. No, no, esto fue... En no el ¿no? pasó lo mismo. Cuando agarraron al tipo, que, que era el que manejaba todo, en el juicio al tipo casi que hay que darle para que se caiga la boca. Porque no. el tipo dijo: Si ustedes quieren, empezamos a hablar de los de fútbol también. Y le dijeron: No, 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 señor. estamos preguntando nada más Mira. por el ciclismo. El fútbol no. Mira, eso es una y cosa que no, no lo dejaron hablar. El fútbol americano, ahí sí yo tengo mi sospecha fútbol americano, ¿cuándo? Yo no. <laughs> yo no, yo no, yo estoy 100% seguro. <laughs> eh, ¿Cuándo escuchamos nosotros que suspendieron a fulano o suspendieron a Mengano? No. Nunca. Ahí Nunca. sí que la plata mueve todo. Eh, los casos, pero no tan solo decir, en casos de los eres. casos de violencia doméstica están rampantes. Sí, pero eso también tiene rampantes. que ver con los, con los daños cerebrales. Con el CT, claro, pero, claro. Pero les pero, voy a decir una cosa, les voy a decir una cosa. Ese deporte es demasiado fuerte también. Probablemente sí. ese deporte sea esté cerca, cerca de, de temas UFC y cosas así. No, no, o sea, no es no, que no, no está cerca, está muy lejos del no, no, UFC. No, 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 está, está muy lejos está... porque no. comienza muy pequeño. Eh, Tú no, comienzas no, no. desde niño a recibir ese tipo de trauma Yo constantemente. No tengo duda alguna. Hay, y hay, bueno, miren la, miren la película de, 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 de Will Smith. Hombre, de Will Smith es, muy, sí, no, es Y es evidente y es peor, es peor que eso. Más de la mitad de los que practicaron. Eh, fútbol americano están con ese problema. Ahora ellos aprobaron una súper super demanda de miles de millones para pagarle a las víctimas, pero ya es demasiado tarde. El, el cerebro de Junior Shaw so, cuando lo hicieron el, el scan, estaba hueco, o sea, no había neuronas ahí estaba estaba, era una masa, una pulpa sin 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 sentido, una cosa uh -huh. increíble. Y ellos han hecho muchas cosas para para supuestamente humanizar el deporte, pero este es un deporte que cuando tú lo humanizas demasiado pierde sentido. Es, es, peligro. Es, es duro. Es como la UFC. La UFC no entra en muchos estados. la acuerdas de la UFC al principio tú ponías meter hasta el dedo en el ojo? Eh, le dabas en, en, en los huevos, a la pelo. Era, era barbarie. Era barbarie. Yo, en palabras yo, sencillas, era barbarie. Yo, a mí me por eso, No les voy a mentir a mí. Me, a nunca mí no se le va a agradecer que... mucho a John McCarthy, que fue el que, el que más o menos hizo el libro Trabajó. de la y fue eliminando muchas cosas para que hicieran legal eh, el deporte hasta que finalmente cayó en Nueva York pero la UFC tuvo que humanizarse en lo posible eh, para que, cuando tú ves, por ejemplo, yo voy a ver las peleas de Juan, que son bien brutales las peleas de Juan, o las antiguas peleas de Pride, ¿te acuerdas? Brutal. Uh -huh. Se cayó, Ebro. Ahí volvieron a darle un cantazo a Ebro. Oye, la gente de Miami, pórtense bien. Dejen de sabotear al... Oye, pero... Ya ah, está de vuelta, vuelta, de vuelta, Ebro, está de vuelta. Dios mío, Dios mío. <laughs> bueno, yo quiero cerrar con el tema que iba a ser el original, pero obviamente todo cambió porque tiene que cambiar. Mañana se enfrenta a Terence Crawford, uno de los peleadores que muchos consideran posiblemente el número uno o uno de los mejores de la actualidad, contra Sean Porter. Yo voy a hacer mi, mi, mi análisis corto y preciso. Mañana vamos a saber verdaderamente de qué está hecho Terence Crawford. ¿Y a qué me refiero? No le quiero faltarle el respeto a Terence Crawford. Yo creo que Terence Crawford unificó las 140 libras, pero tengo que ser honesto cuando digo que en ese momento la profundidad en esa división no era la más grande. Desde que sube a las 147, está enfrentando a peleadores pequeños. Mañana. Terence But Crawford va a estar enfrentando por primera vez a un 147 legítimo, a un Sean Porter que le complica la noche a absolutamente todos sus oponentes. Entonces la pelea de mañana, créanme, fanáticos de artes marciales mixtas, del deporte, veanla, señores, mañana vamos a ver boxeo de gran nivel porque mañana puede ser la oportunidad de Terence Crawford que de hecho es la última eh, pelea en contrato con Top Rank. De separarse verdaderamente como el mejor Welter o uno de los mejores y subir su marca en cuestión a negociaciones a un posible combate contra Errol Spence. Así es que yo estoy bien interesado por, por Sean Porter, no tanto por Terence Crawford, porque técnicamente él me ha demostrado mucho. Yo sé que la calidad la tiene, pero quiero ver cómo luce cuando tiene un oponente tan complejo, tan aguerrido y tan experimentado como Sean Porter, que quiero tirarle una orejita de sabiduría para los que no lo saben. Sean Porter cuando fue aficionado venció al actual campeón pesado Alexander Usyk, piensen en esa locura y mañana pelea en 147 libras así de salvaje es el señor Sean Porter, así es que mañana les invito a que vean esa pelea y como siempre vamos a estar en Twitter, mira, hablando en vivo de lo que está sucediendo Oye mira, eh, primero que todo decir que esta es una pelea que mm, ejemplifica lo que pasa en la oficina del boxeo, ¿por qué no peleó Porter contra los mejores en la división? porque sencillamente no les importó a los demás, no les importó y estaba por como aquello se, decía, se hablaba de una calle que por estaba en una esquina y los otros welter estaban en otra esquina. Los welters de esta esquina nunca quisieron caminar al medio y Walter, y por y, y, Porter, y, y Kraft, perdón se cansó de esperar y esperar y de eh, llamar a todo el mundo. ¿Por qué se da esta pelea? Se da esta pelea porque después de tres colaboraciones de Fury Wilder finalmente algo se quiebra en favor del fanático y permite a BBC que por va a enfrentar a Crawford. Tú tienes razón que Crawford vence a una división débil, que es lo que hablaba con Oscar al principio. La 140 era una división débil. Supermediano siempre ha sido una división débil. Crawford domina, Canelo domina, porque son dos boxeadores súper dotados en divisiones mediocres. Ahora, es, lo, es como tú dices, va a la primera gran prueba en Crawford. Y la, la prueba es que Porter es un boxeador caótico, es un boxeador que te abruma con sus combinaciones alocadas. Pero como decía Teddy Atlas, que es un gran maestro, dentro del caos hay un método y es el método de la destrucción. Ahora, Crawford tiene unas habilidades espectaculares. Crawford es hoy por hoy el único boxeador que te puede noquear así, te puede noquear a la zurda de la derecha. Y es un hombre que te puede boxear en todas las distancias y te puede boxear incluso en reversa. Eh, yo creo que durante buen rato por va a hacer todo lo posible por abrumar a Crawford pero creo que al final esas habilidades no supremas le van a permitir a Crawford imponerse Estoy yo, de yo los dejo con, con la opinión de Ebro de y de Eric porque no, no me voy a meter en eso, nada más Hombre, quiero, quiero hacer una, no, no, es que yo no sé de bolseo Ebro, de yo, yo aclaro no eso, eso siempre, yo, yo sé de lo estamos empapando, lo estamos ver, empapando. yo sé bolseo cubano eh, hasta que estuve en Cuba y sé de anticomunismo y de UFC, es de lo que yo sé. Pero, pero, pero una cosa sí, sí quiero decir, eh, con respecto al tema de, de que la división es mediocre, y ustedes obviamente que los dos saben más que yo, pero a mí con Anderson Sipa me pasó una cosa, y es que decían que la 185, por ejemplo, también era mediocre en su tiempo. Y, y la pregunta sería si es que cuando hay un superdotado... La ese superdotado hace que la división parezca mediocre, o si es que realmente la división es mediocre. Porque yo recuerdo que después que se va Anderson, cuando Anderson eh, le dan el cao tonto a que contra Kirk Weyman, y después se rompe la, la pierna, y, y la división entró como en un que gana este, que gana el otro, porque después creo que pasa de a, a Luz Rocco, si no me equivoco, uh -huh. después creo que entonces viene Whitaker, hasta que llega Desaña y entonces vuelve a, a, a llegar un dominador, no a la división. Entonces, la única pregunta que yo haría es esa, ¿no? Si, si es que a veces un fuera de serie no hace parecer eh, a una división mediocre. Porque yo sí lo, lo he visto bolsear a Crawford y me parece un buen boxeador. Mira, yo creo que en el caso, por ejemplo, de Canelo. Canelo sí va a una división mediocre. En el caso de, de Porter, eh, había algún que otro boxeador. Yo te puedo decir que hoy la división en 140 es más interesante. Con Josh Taylor, con Regis Progre, con José Carlos Ramírez, hay... Hay tal vez guerreros que no había en la época donde dominó Crawford. Crawford lució inmenso, Canelo luce inmenso. Yo creo que en ambos casos son buenos guerreros que también se aprovecharon de una baja oposición. Sí, yo, yo entiendo tu punto, Oscar, y creo que hay cierto grado de verdad y cierto que no, porque yo sí creo que George St-Pierre era un fuera de serie en su generación y aún así vimos a George St-Pierre cruzar el Niagara en bicicleta, inclusive lo noquearon. Entonces sí hay un cierto grado de verdad, pero hay una diferencia. En el UFC es más reciente esto de cambiar de divisiones. En el boxeo las divisiones están mucho más cercanas y los cambios son más posibles. Pedirle a Canelo que de 154 suba a 60 no es algo descabellado, no es lo mismo decirle a un 155 que aumente 15 libras directamente para competir en la 70. Entonces yo creo que eso también es una de las cosas que los separa un poco. Canelo en específico ha competido en muchas divisiones y eso le cae más peso a él porque él ya ha demostrado tener la capacidad de subir y bajar porque es un tipo disciplinado, porque es un tipo que se prepara bien. Entonces, si tienes la capacidad de hacerlo, si el billete hace sentido porque las peleas que Pero se le exigen a Canelo... Tome en cuenta esto. ¿Te imaginas que alguien, por ejemplo, le diga de Nahuay, Suponte, por ejemplo, que ahora Camargozma le diga de Nahual. Yo quiero pelear contra Francis Engano de Nahual y decir, oye, de eso nada. No, claro. No, porque en la UFC no hay nadie por encima de la empresa. Claro. Canelo, Canelo está por encima del boxeo. La UFC es el Real Madrid. Es los New York Yankees. Eh, tú te acoplas, no importa lo grande que tú seas, tú te acoplas a la tiempo. marca. Es un modelo. Es que también la cantidad de organizaciones que tiene el bolseo, también yo creo que lo hace un poco más complicado, ¿no? Porque sería como que la UFC empieza a topar con Bellator, con One, con este, con el otro. O sea... Como que se Mira, complica un poco más. Es, lo... es diferente, por ejemplo, si la UFC <coughs> comienza a, a topar. Yo entiendo cuando, cuando, y mucha gente ha pedido, oye, queremos ver a Fulano, el campeón fulano contra el campeón mengano Yo entiendo el punto de Ana White. Tiene, no tiene nada que ganar y mucho que perder con estos crossover. Eh, suponte que Yema aquí de pronto le gana a Volkanovski. Pierdes. Eh, y puede pasar. No, aparte que Dana White también es oíste y dice, te lo voy a comprar tarde o temprano. No te preocupes que te lo voy a sacar. Yo, yo creo yo que me... la OFC es. 20 veces más que Velator, 20 veces, no, porque la UFC tiene el dominio global que está teniendo la UFC, que ahora va a crear el APEC en México, el APEC en París, va a hacer dos APEC en África. Eh, Ahí la de las peleas en medio de la pandemia. Eso para mí fue, los locos empezaron antes que todo el mundo, o sea, yo para mí, Dana White también está enfermo, porque hay que tener ganas de trabajar y, y de irte no sé cuántos meses. Y... No, es que la gente hace tres, tres canteras por mes tres por me aunque viaje en primera clase es, es duro es duro pero bueno mira algo algo para cerrar ¿no? algo que me interesó ya que espérate, aún, te, antes estamos? que cierre espérate que tengo una pregunta de fanático para euro que, que yo la he tenido guardado eh, durante mucho tiempo euro para mí eh, en Cuba Mario Guindelán y hoy estaba hablando precisamente de Mario Guindelán con eh... caramba cómo se llama ya no se me olvida estoy, estoy cansado el torpedero de la villas, que, que fue el equipo cubano, muy bueno. Pare, Pare, Eduardo Parez. Pare. Eduardo Parez, sí. Pare, Estamos hablando de Quindelán, cuando Quindelán le ganó a American en los Juegos Olímpicos. ¿Qué pregunta el hombre? Eh, pues no, no, yo, yo te iba a preguntar. Para, para mí, eh, él y Riondiao, claro, yo metido en el bolcheo cubano eran los dos mejores bolcheadores del mundo. O sea, los dos campeones olímpicos, es, unas bestias. Eh, y mi pregunta ya. iba a ser, ¿qué le pasó a Riondiao eh, en la pelea con los O sea... ¿Fue la vejez? Mira, ¿Fue que, O sea, fue, porque. Fue, fue, fue de todo un poco. Y fue una pelea que nunca debió ocurrir. Nunca. Yo conozco mucho a, a Rigondiado. Eh, conozco mucho a la gente que lo, que, lo, que lo lleva. Rigondeado primero, que es un 118, que peleaba en 122. Y esa pelea fue en 130. Creo que eh, en los pesos chiquitos se echa mucho a ver esa diferencia de peso. Eh, los machencos, otros fuera de serie. Rigo lo es pero creo es como que si ahora y Naue que 118 va a pelear contra el Davis Es eh, no no debe ocurrir, no debe ocurrir, no 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 es no correcto y esa pelea Rigo la tomó por desesperación. Esa es otra cosa, Rigo sí me consta a mí que cuando estaba en 122 y Rigo en 122 tenía dos de las cuatro fajas. Rigo le hizo reto, no Rigo, el campamento de Rigo a todo el mundo y después nadie que quería le ganó, pelear con él. Nadie, después que él destruya a Donito Donaire, y Donito en ese momento hay, hay que recordar que Donito un día antes de la pelea recibe el premio de boxeador del año uh -huh. porque venía de noquear a, a Arce y a todos los a Montiel a todos los mexicanos dominante, dominante. y Rigo fue yo recuerdo que un amigo me dijo oh, se embarcó Rigo le ganó a Donito porque desgraciadamente Donito era la gallina de los huevos de oro de todo el y Rigo se la desplumó así de una forma increíble y ojo con esto que es mi respeto para Donito porque fíjate con el tiempo eso fue en el 2012 eh, Oscar, y mira con, cómo Lonito se mantiene vigente y relevante en estos tiempos. Entra. Se ha reinventado en varias ocasiones, porque después de eso Lonito perdió como cinco veces más por nocaut Y mira eh, lo que es la perseverancia. Pero Rigo fue, es una mezcla que Rigo tampoco entendió el valor entretenimiento. El valor, eh, Rigo es un producto, desgraciadamente, de la época en que el boxeo amateur la máquina punteaba. Y entonces en ese momento, en ese boxeo amateur, tú no tenías que golpear con contundencia. Tú nada más que tenías ya. que marcar y solamente marcar la cara. Es, esa generación de Rigo llega a Estados Unidos sin saber tirar un gancho. Porque Se van junto a... él o Daniel Solís, creo que y, era él. Y llama a Telemín. Y llama y llama el telemín. Llegan no, juntos. No. Esa generación no sabía tirar un gancho porque todo era golpes al rostro, era lo único que punteaba. Eso fue un mo momento tan nefasto para el boxeo de Mateo. Eh, pero así todo, un maestro, yo creo que también hay que poner en la lista de los mejores del mundo a Teófilo Stevenson, hay que poner a Adolfo era el que vio pelear a Orta, era un fenómeno, pero Mario Kindelan también era realmente importante. Yo, yo te iba a preguntar eso, ¿qué crees que hubiera pasado con Mario Kindelan tres veces campeón olímpico? Yo creo que Mario eh, hubiera tenido éxito acá, no después, o sea, si el problema es que esta gente llegó muy tarde también al boxeo profesional llegó muy tarde, cuando digo muy tarde llegaron con 31, 32, 33 años ¿y qué pasa? esta gente viene de un programa a diferencia de Lomachenko que el papá era, el papá de Lomachenko es el padre de todos eso, esos campeones es el, es, el papá de Lomachenko es el que hace a Uzi es, mm -hmm. es el que hace a Glowacki es el que hace a Christoph eh, eh, él es el Abdulmanap de esa generación, y, es de de generación y todavía lo sigue siendo Uh -huh. Esa gente tuvieron, recuerda que en Cuba vivían presos en la finca Guajai. Sí, sí, presos, de Guajai. Vivían presos, eran animales. Animales viviendo presos. Entonces, de pronto yo, llegan Yo a, entrené con el juvenil Ebro y, y créeme que entrenaban con agua, con azúcar, era, era criminal, mi hermano. De pronto era criminal. Esa, esa yo gente, entrenaba con ellos. Robert. Esa gente se escapa. Yo, yo los, los cuentos que me hacen gambito esa gente. Eran cuentos de y Misterio. Y entonces esa gente llegaron a este país. Yo digo que bastante, yo digo, Oscar, que bastante lograron. Bah, muchísimo Esa, gente, esa muchísimo. gente no sabe lo que es una tarjeta de crédito pan y agua con azúcar, bro. Y, 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 y te digo más, los entrenadores iban con caneca de ron y entrenaban muchas veces borrachos. Y, y Estoy diciendo cosas que yo las vi ahí. Cometieron yo muchos errores, cometieron muchos, 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 muchos errores. Eh, el mismo Ivor Romero, Jorge Romero me lo dice, oye, yo cometí los errores de la vida. Yo, yo iba a veces la, a las la competencias y ganaba porque ganaba, pero, pero, pero o sea, si hubiera entrenado mucho más, quién sabe lo que hubiera sido yo. Eh, la libertad viene con mucha responsabilidad. Oscar y, y el, la libertad, tal vez no es para todo el mundo. Hay que, hay que adaptarse y muchos se adaptaron, otros no se adaptaron. Por ejemplo, ahí está el caso de Jude Johnson, que era tremendo boxeador y como él, unos cuantos más que se quedaron por el camino, nunca pudieron porque también vienen con un ADN de 500 peleas amateur que tú no puedes cambiar. Como dicen, un perro muy te... difícil. Soltarlo es muy difícil, claro. Y, y es como dicen ustedes, ¿no? Y desde mi perspectiva, como un outsider, ¿no? Cambiar eh, debe ser muy complicado venir de ese tipo de vida y de repente llegar a un país donde tú haces lo que te da la, la gana cuando tú quieras. Y tú Miami, exacto, y a Miami. El, el problema que los mata, yo creo, también es el tema de que cuando agarras dinero, eh, por ejemplo, yo tengo un socio que ganó un millón, eh, entró y rápido ganó un millón y se lo derritió y en nada. ¿Tú sabes que Entonces, que eso, Oscar, a los peloteros también. Era pelotero, Uf. te estaba hablando de un pelotero. Oh, que le dan un bono. Y piensan que el bono es todo. No se dan cuenta que el bono es el principio de todo. La visión. Y, entonces, y mira ejemplo, que llegan buenos, mira que llegan buenos. Buenos, ten, buenos, buenos, buenos. Mira el caso de Lara, por ejemplo. Lara, Lara es un hombre Lara. que si ha invertido bien su dinero, está eh, seguro económicamente, es un hombre que nunca lo, va, te lo vas a encontrar en los clubes, ni te lo vas a encontrar. Todo también depende. a quien aprende un poquito, hay quien no aprende nunca. Eh, cada caso es muy complicado, pero eh, yo solamente espero que los los jóvenes que estén llegando ahora se miren en ese espejo, cometan esos errores. Bueno, ¿no, ¿no crees que hay un descenso, Eric? Ya, última pregunta para Pedro. No, 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 tranquilo, que, tú, que esto. Tú, tú pre... Mi hermano, claro, usted no, pregunta. No, no sé tu tiempo tampoco, Eros, discúlpame, pero ¿crees que ha habido un descenso en el deporte cubano en general? En especial. Sí, en lo el ha habido, golf? sí, lo ha habido, porque primero se han ido eh, más de 800 peloteros. En los últimos años se han ido más. O sea, se ha ido el del equipo Cuba, el que era el segundo y el que era el tercero. Ese equipo que tú ves competir aquí en los Proolímpicos es como el cuarto que debería ocurrir. El equipo que, que va al sub-23, los mejores sub-23 ya están aquí, hace rato, están en las ligas menores. Entonces, antes, el deporte cubano es insostenible. O sea, el sistema de escuelas de Cuba, donde el Estado lo pone todo, las EIDE que tú conoces, la, las ESPA, los Fajardo, eso es insostenible. Eso económicamente no lo puede hacer nadie. Por eso el deporte en este país, ¿quién paga, por ejemplo, el equipo olímpico de este país? Lo paga McDonald's. Lo paga Sony. Es, lo paga... es con pagos particulares. O sea, es pagos individuales. sí. Exactamente. ¿Quién, ¿Dónde se forman los atletas de este país? En las universidades. A los Juegos Olímpicos. Entonces, es otra cosa que al contribuyente americano le cuesta, no le cuesta un tau. Al contrario. Eh, eh, muchos lo dan, los que, los que donan, digamos, lo donan con orgullo. O sea, como, como, claro. eh, como desprendido Yo recuerdo, ¿sabes? por ejemplo, cuando Henry se fue campeón en, en Beijing, a Henry le dieron un premio de 60 mil dólares. Eh, quedaban privado eh, y así sucesivamente eh, es lo que pasa con el deporte. Entonces Cuba, al no tener el subsidio ruso, que era el que permitía todo eso, pues es muy complicado, es muy complicado, como tú dices, entrenar con agua y azúcar. Eh, si ganan son porque son muy buenos genéticamente, pero no porque tengan lo mejor de lo mejor para entrenar. No, yo te digo que es insostenible. Yo, yo te lo digo, es insostenible porque yo comía bien, tenía conocimientos de, de, de nutrición y todos esos chamacos no sabían ni papa de nutrición o sea claro. esos chamacos y aparte que me lo decían yo estoy aquí con y, y se me desmayaban cuenta, también recuerda eh, que estos muchachos claro. los van cantando van maestros por los pueblitos de campo en las montañas del Escambray, en oriente y, y cuando ven o sea yo recuerdo casos. este tipo es alto este va a jugar voleibol este tipo es fuerte este va para lucha este este va para... o sea muchas veces tú ni elegías lo que tú querías eso ha pasado muchísimo Oscar y, y, Joel, y Joel, lo dice que quería ser boxeador. No, no. Eh, y lo eh, metieron en lucha. Lara, 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 Lara jugó en un campeonato con, con este que era de industriales con Caramba. El, el, el que metió el, el récord de juveniles. Kenny Morales. Kenny Morales. Morales y, Morales y Lara jugaron en un torneo provincial juntos. Eh, Lara por, 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 por Guantánamo y, y Kenny por La Habana. Pero un día le dijeron no no tú no vas a jugar pelota tú vas a boxear. Y así es una ¿Qué, locura ¿Qué te parece la última? Eh, Eric, yo tranquilo, bro. No me, te disculpes pero disculpe. discúrpenme, discúrpenme No todos te disculpes tranquilo, tranquilo, bro. Pero la última ya: Kindelán, Pacheco, Pierre, Omar Linares. Eh, todo aquel equipo de industriales que me, me cansé de ir al latino a verlo: eh, Lázaro Vargas, eh, el Duque, eh, el Duque, eh, eh, Mesa en el campo corto. No, eh, uh -huh. sí, Mesa es más Mesa que para mí. Sigo diciendo, y lo voy a decir hasta que me muera, que es el mejor campo corto que ha existido en la historia. No sé si tú crees lo mismo que yo, pero bueno, yo, que yo, lo vi, lo mismo. yo lo vi y sigo, y sigo pensando que a es lo, lo mismo, más lindo okay. que he visto en mi vida. Él, ser, él, ejemplo, si, tú, si tú no lo has visto, búscalo. Germán Mesa, hermano, busca a ese hombre. Vine, yo, vine, ¿no? vine de Real Café, que es la casa nuestra ahí, venía de los Marlins, y, y es eh, mi amigo mío, igual tu eh, yo creo que defensivamente no ha habido nadie como Germán. Ahora, como por como, 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 peor completo, yo creo que Pare los números ofensivos de Perez. Sí, eran bajitos, eran bajitos. Bajito. Espectaculares, espectacular Y eso que paré, la es una Ah, cosa tú dices, era... Pare en comparación con, con Germán. Con, con Los de Germán. Germán eran bajitos, sí. Eh, Germán era mejor defensor, pero como all around paré, era buen defensor, tal vez un poquito por debajo de, de Germán, pero ofensivamente era un monstruo. Y eso que perdió tres años porque lo involucraron en la fa famosa llamada que hizo a Rojo al equipo de las Villas, él no estaba ahí pero lo echaron tres años fuera de béisbol. Y a él eh, creo que fue también porque lo agarraron con dólares, si no me equivoco. ¿eh? No, a él no, a él lo cogieron ¿No? porque a él, a él, a él, a él lo, supuestamente se había quedado a rojo y a rojo llamó a donde estaba el equipo y habló con varios proteros. En aquel momento, que un deceptor, para ellos, hubiese comunicado con el equipo era una tradición. Para que la gente lo entienda, es que uno se quedó fuera de Cuba. Y si te quedaba fuera de Cuba, todo el que estaba alrededor tuyo, no todo el colega, el socio tuyo. Digamos, Eri se queda en otro país y Ebro y yo, ah, porque somos sus amigos, somos delincuentes y te sacamos del equipo. Sí, es verdad que paré perdió eh, tres años. Perdió tres años por eso. Eh, tres Olimpiadas, eh, pero Germán defensivamente era. Yo recuerdo cuando Germán, por ejemplo, Eso rápido, último que voy a decir ya, cogía la bola y no miraba a primera. Tiraba y seguía para todo Era realmente. Impresionante. Era impresionante, era impresionante, impresionante. Bueno, yo quiero aprovechar primero, antes de cerrar, no, nuevamente reiterar lo agradecido que estoy con ambos. ¿Por qué tan agradecido? ¿Por qué tanto énfasis de yo querer traerlo y conectarlo? Primero porque Oscar fue el primer... Eh, youtuber grande de renombre en darme su plataforma sin ningún tipo de interés. Él no tenía ninguna necesidad de invitarme a su programa y la ayuda que Oscar me brindó me ha traído hasta donde estoy hoy. También Ebro sin tener la necesidad me invitó a su programa, participó en mis transmisiones sin tener la necesidad y yo por eso estoy sumamente y eternamente agradecido con ustedes. Sepan los dos que los admiro un montón, que les tengo mucho, mucho respeto. Yo me pongo metas y... Gracias a Dios las cumplo. Cuando comencé dije que los iba a unir y los uní y ahora me voy a poner una meta. Mi próxima meta será a largo plazo. Que todo el mundo vea. ¿Qué es lo que pasa también? El canal mío no es solamente mío. El canal mío es asociado al periódico mío. Porque yo siempre digo amigos nuevo eran. Entonces hay muchas cosas que ellos por eso tengo que hacerlas solo, ¿me entiendes? Me encantaría. Por eso te digo Eri, cuando me dijiste ¿te acuerdas? me llamas. Después la pelea no puedo porque esa se la tengo que hacer al periódico. Pero eh, por ejemplo, mediodía, un día como hoy cualquiera, ustedes me llaman y no hay problema ninguno. Eso es bueno que lo supiera, pues yo lo sabía, pero no lo quería divulgar. Ebro eh, eh, me lo había dicho, pero yo no, yo no lo quería decir. Qué bueno que lo aclaro ahora para las personas que, y y mejor, que van a las transmisiones. Aprovechen mejor. Cuando <laughs> empieza la pelota. Cuando empieza la pelota me despierto. Entonces, Gracias nuevamente, gracias por tu disposición, Ebro. Yo sé que tú estás sumamente ocupado. Oscar también, yo sé que Oscar aceleró un poco de su día para poder estar acá y eso no, no tiene precio. Yo les voy a pedir una sola cosa y es a, la, a las personas que están aquí con nosotros en sintonía. Mi próxima meta. Mi próxima meta es la siguiente. Yo quiero llegar a mil suscriptores antes de que termine este año. Y yo sé que con la ayuda de ustedes eso es posible. Ahora mismo estamos en 18.736. Yo sé que esta transmisión la van a ver muchas personas más en repetición porque era, era un junte bien esperado. Era un junte que muchas personas no se esperaban. A mí me habían pedido cantidad, la verdad, Eri. También sí, A mí cuánta gente me dice? Oye, ¿y Greenfield cuándo? ¿Greenfield cuándo? Y yo digo, es que, es que yo, mira, primero que todo yo soy un viejito. Yo, a mí la tecnología me aplasta, me aplasta, me aplasta. No, no, a, no, no. A mí, pero... Y a mí, Ebro, me mata el otro canal. O sea, el canal político mío es una locura, aunque tú no lo creas. Esta semana yo he hecho más videos para el otro que para este. Y las directas mías en no. el otro. Bueno, Ebro, tú eres cubano igual que yo y tú sabes cómo está Cuba. Y, claro. y yo con eso me fajo, hermano. De verdad. Yo te agradezco, te agradezco el nombre de todo, no te agradezco eso, Oscar, y, y nada. Eh, es, un, es un dolor, es un dolor. Yo te lo digo, que mi padre fue preso político y estuvo preso siete años en las prisiones eh, y yo sufrí mucho eso eh, queremos una patria diferente sin duda la vamos a tener la vamos a tener la, la estamos peleando también vamos a tener me llanto, la vamos a tener gracias a Oscar de Grinfiz gracias a Cerebro en los deportes lo logramos familia gracias a todas las personas de aquí de Liga Combate que de alguna manera no sea de una manera pasiva o más agresiva han logrado que el mensaje llegara. Yo sé que ustedes querían verlo juntos. Son dos personas extremadamente relevantes en este ámbito de YouTube. Oh, hombre, hacen no, un hombre, un excelente. No, es que la, ver... el, la, que hija, es verdad, la verdad es hija Ebro. de Dios. A mí, a mí, a una mí de las siempre más euro, 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 euro en los canales, euro, euro claro. en, en los comentarios. Siempre. No, y a mí, Greenfield, green Greenfield, green pero vaya, aquí, eh, estamos, aquí estamos. Y, a para y un mito, claro. Otra, otra cosa que yo quería hacer era romper ese mito, porque de alguna manera las personas podían creer que ustedes no se llevaban o que no tenían, no, si hombre, es que no entendían, no, entendían no habían tenido eh, yo, la yo, oportunidad. Si Ebro revisa el Instagram, va a ver que tiene mensajes míos. Eh, es yo tengo una página de Instagram que nunca, no, la la nunca uso. entra. Vera, no yo, fui, yo como me di a la tarea de que yo quería que este junte pasara, yo tenía que conectar eh, con, hermana, con ambos Yo creo que el, el canal, porque en el periódico me obligan a crear el canal. Yo me considero Oye, un hombre, yo siempre lo digo, yo, yo soy un hombre que escribe y que va y habla. pero sobre todo escribe, esa es mi primera pasión, escribir, y, y luego yo veo el canal de YouTube como una cosa secundaria, yo siempre se lo dije a Eric, yo quisiera tener más tiempo, pero por ejemplo yo estuve en la mañana entera cubriendo esto, cubriendo, 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 cubriendo y la, las coberturas me, 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 me roba mucho tiempo, yo quisiera dedicar Oye, escribir, más tiempo. escribir, o sea, escribir no puedes cometer errores, o sea, todo es... Ahora, por ejemplo, esta noche tengo que ver la pelea de, de Andrade y escribirla para, para, para hacer el, el análisis, eh, y así mañana ver, veré la pelea de... Yo se lo digo a la gente, la gente me dice, oye, pero vas a estar... Y yo, no, déjame, termino de escribir y después no se voy con ustedes, claro. porque me cuesta trabajo. Esas son cosas que ustedes, las personas usualmente no saben. Eh, esta vida de creador de contenido es sumamente complicada. Todos tenemos cosas fuera de YouTube. Yo tengo mi trabajo a tiempo completo y llego para preparar las transmisiones, preparar miniaturas, entonces... De, de igual manera, estamos sumamente agradecidos todos a escalas diferentes, pero estamos muy agradecidos con el apoyo que ustedes han brindado. Hemos formado una comunidad que lo más que yo quiero que se queden es que hay mucha unidad entre nosotros, hay mucho respeto, hay mucha unidad y mucha admiración. Yo siento mucho respeto por lo que hace Oscar, siento mucho respeto por lo que hace Jorge, y créanme que en el, en el futuro van a haber más colaboraciones, ya la bola comenzó a rodar y, y esto nunca va a parar, eh, en momentos específicos nos vamos a unir y vamos a hacer cosas chéveres para todos ustedes y nuevamente les agradezco con todo el corazón a Oscar y a, y a Jorge su disponibilidad, espero que pasen una linda noche y los dejo para que se despidan también de los seguidores. Yo, yo súper contento, eh, de verdad, para mí, eh, Eric, esto ha sido bestial y conocer a Ebro también. Eh, de verdad, brutal y brutal. Estoy súper contento. Y, y para mí también, yo, yo digo que que, a ver, ya ustedes son mucho más jóvenes que yo. Yo, eh, ustedes son los que van a ver la antorcha esta de este de deporte por un camino, quién sabe, ahora YouTube, mañana es, el mundo va a un nivel tan rápido y, y va cambiando. Nos hemos encontrado en este recodo del camino, pero no va a ser el último recodo del camino, va a continuar mucho más adelante. Claro. La próxima, ojalá, ojalá, yo como soy bien ambicioso, ojalá y en, en menos no, de uno o dos años nos podemos sentar juntos en algún restaurante a comer un arroz con gris, que a mí me gusta, ¿eh? Ah, haría ah, bueno. <laughs> pero, pronto, muchacho, no hay en Atlanta se consigue, pero bien poco. La comunidad cubana aquí es bastante pequeña. Está en ah. crecimiento muchas personas están subiendo de la Florida, so, pero eventualmente, yo, yo sé que a Jorge lo voy a ver pronto, porque en algún evento vamos a coincidir, así es que. Oscar, prepárate porque un día te voy a dar un teléfono y te digo, te yo, necesito no, aquí tal día, yo, brother. Yo estoy viendo, yo estoy viendo si, si bajar, Eric. Estoy, estoy ahí, ahí, tú sabes que yo estoy por acá arriba, lejísimo de ustedes, claro. pero, pero estoy viendo si bajar. No, no, estamos, no, nos coordinamos. Coordinamos y volvemos a romper el YouTube, muchachos. Que pasen una feliz noche. Eh, gracias nuevamente por estar aquí. Que descansen, familia. Compartan el video y hasta la próxima. Los quiero.